Seguimos donde lo dejamos ayer. La Revolución Francesa, año 1789. Buah. ¡Qué hambre tengo! Debería haber desayunado. ¿Qué dijo mi madre que íbamos a comer? Me voy a desmayar. La economía se basa simplemente en sustentar los caprichos de la monarquía absolutista que viene durante siglos desarrollando. Dios mío, tengo que hacerme las uñas. Hoy me las hago sí o sí. Tengo unas más cortas que otras. Están horribles. Se genera una. Aguanta. Cuando llegue a casa, me echo una siesta. Yo puedo. Solo queda media hora más. Yo puedo. Tengo una gana de que llegue el fin. Aún no sé si salir con mis amigos o a lo mejor quedarme en mi habitación viendo alguna otra peli. Pero que llegue ya, por favor. No creo que pueda aguantar más fingiendo que me interesa lo que sea que está diciendo esta señora. Es que no la soporto, Dios mío. Aún no me creo lo que me acabo de enterar. Es que tengo que contárselo a Tony. Ya. Qué fuerte. El mejor chisme que he oído, pero en mucho tiempo. Un, dos, tres. Respira. Cada vez queda menos para que se acabe el curso. Qué guay, ¿no? Estoy harto de todo esto, pero... ¿Y luego qué? Tengo que tomar un montón de decisiones. Es que ni siquiera me preocupa la BAU. Solo tengo miedo del futuro. ¿Futuro? ¿Qué voy a hacer con mi futuro? ¿Cómo se supone que va eso? Tengo que tenerlo claro todo con tan solo... 17 años. Es que no paran de repetirlo constantemente. Desde pequeñito me han preguntado, ¿qué quieres ser de mayor? Y es que aún ni siquiera lo sé. ¿Por qué no lo puedo tener todo claro ya? Realmente tengo una pasión. Hay algo que me guste. Vaya donde vaya, todo es futuro. 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 ¿Lo entendieron? Sí.